Muy buenas majetes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Retail Tycoon. Después de unos días sin subirlo, ¿vale? Así refrescamos un poquito, descansábamos y le damos mucha caña. Vamos a ver cómo está la tienda. Acabo de abrirla, pero de momento ni he entrado, voy a hacerlo con vosotros. Seguramente va a estar todo, desde aquí ya lo estoy viendo que está todo vacío. Pero bueno, chicos, antes de nada deciros que me he dado un paseillo para coger caramelos en Roblox Pokémon GO y he visto a muchos de vosotros que os habéis venido aquí conmigo. Así que nada, como siempre os digo, si os pillo en partida y estáis conmigo en partida, os saludo, pero si no, no, porque tened en cuenta que hay muchísima gente que me pide saludos, muchísimos, y de verdad que te estaría todo el día mandando saludos. Así que lo hago de esta forma, ¿vale? Saludo a aquellos que sí que os veo, pues aquí en partida conmigo. Así que un saludo enorme a Branerif XD, a Pikachuxo 222 y a Zairita, ¿vale? No sé si hay alguien más. Bueno, si hay alguien más, yo qué sé, me lo comentáis y yo si os leo, pues os saludo, ¿vale? Así que nada, chicos, ahí está la tienda Super Mian. Increíble Super Mian, mira, porque está uno de los suscriptores. Madre mía, qué tienda más bonita. De verdad, es que es increíble. mira, ahí está. Vale, hice la ampliación, que por cierto, me estoy viendo ahora mismo que no he puesto el suelo. ¡Dios! Un coche pitando en la calle, un coche aquí como si fuese suya la calle, ¿sabes? A ver, vale, todo esto está bien. Está bien cargadito. ¿Cuánto dinero tenemos, por cierto? No tengo dinero. Este tío está feliz, mira, ha dicho, no tengo dinero y se ríe. Y se ríe de mí. ¿A qué te saco de la tienda? A ver, Roberto Puños Duros, sácame a este. Que es el gracioso. No, no, no me lo saques, que, ¿sabes? Un comprador es un comprador. Pues no tengo dinero, macho. No me acordaba de esto. Esto es un poco problema, Bueno, a ver, hay mucha gente, imagino yo que se va a empezar a vender mucho de golpe, o eso espero al menos. Y yo qué sé, a ver si conseguimos dinero. Tú, qué locura, macho, o sea, de verdad. Bueno, todo esto lo rellené, como veis, o sea, sí que es cierto que consolas aquí no me quedan casi, tío. Juegos me quedan un montón, y tengo bastantes tablets, móviles, pero consolas ni una. Gorros poquitos. Buf, buf, buf. Vale. A ver, juegos un montón, comida también. Bueno, en realidad tengo bastante de todo. En todo caso me faltarían, pues eso, consolas, más que nada. Sí, sí, consolas, es lo único que me falta. Necesito para poner el suelo muchísimo dinero. No voy a tener, pero al menos quiero colocar el suelo el cual voy a utilizar para, digamos, pues eso, colocar cosas para vender. Creo que por el césped no... No lo sé si esta gente... Sí que andan porque está aquí la chica esta. ¡Ah, mira! Está reponiendo ella. Es verdad, ¿habrá repuesto alguna consola? ¿Me quedaba alguna consola por ahí libre? A ver, un momentito. Ah, pues no me queda ninguna. Ah, bueno, pero tenemos ahora mismo dinero, Tenemos ahora mismo dinero que... Teniendo dinero, pues, oye, espera un momento. Vamos a ponernos en tercera persona porque si no, no podemos. Voy a poner el chat. Te compro una... Vale, para ir leyéndoos o yo que sé, que vosotros también veáis un poquito el chat y también os entretenéis. Aunque si luego veo cosas raras, pues lo acabo quitando porque tampoco quiero que sea un show. Pero bueno, ya me entendéis. A ver, video games, electronics. Vale, aquí, ¿cuántas podemos poner? No muchas, ¿no? 7, 8... 8... Hombre, mejor 8 que ninguna, Ya te lo digo. Y las voy a colocar yo manualmente porque así me aseguro de que se ponen ya, ¿vale? Y que la gente ya vaya comprando. Ahí está. ¿Está lleno este? Pues sí, 2, 4, sí, está lleno, ok. Y voy a poner sombreros. Sombreros los voy a dejar que los ponga la chica, ¿sabes? Que para algo le pago. Suena un poco mal, pero es que, macho, es verdad. O sea, a ver, si voy a tener aquí a la gente pagándola, ¿sabes? Que de mi bolsillo y no hacen nada. Roberto Puños Duros y Alfonso Limpia Todo. Es verdad, ¿dónde está Alfonso Limpia Todo? ¿Alfonso Limpia Todo estará limpiando? Hombre, el suelo yo sucio no lo veo. Estará limpiando, ¿no? ¡Ah, ya no es Alfonso Limpia Todo! ¡Ah, no! ¡Ah, sí que es Alfonso! ¡Ay, es Mini Alfonso! ¡Es Mini Alfonso! ¡Míralo, qué chiquitillo! ¡Ah, no, que no es él! Esto es un... ¿Es un comprador? Macho, ¿dónde está Alfonso? ¿Tú? ¿Qué estará? ¿Estará en su idea de fiesta? Pues puede ser, ¿no? O a lo mejor es esta chica. Sí. Ah, la reponedora se ha quedado aquí. ¿En serio se ha quedado aquí y no se puede mover? Tú, que te muevas. O sea, no cruza el césped. Mian, ¿dónde está el limpiador? Le despidieron, ahora soy yo. Es verdad, ¿despedí el limpiador?
¿No, verdad? ¿O sí? No, sí que está, el que no tengo es el manager. Pero el limpiador sí que está. ¡Ah, esto está sucio! ¡Está limpiando, está! Ah, no, está limpiando un suscriptor. Es que venís encima y me ayudáis a limpiar la tienda. Es que sois unos cracks. Unos cracks. Escúchame, ¿por qué esta chica no se mueve de aquí? ¿Es por el suelo? Y lo hago gratis, me pone. Pues muchas gracias, de verdad, a los que me ayudáis a limpiar la tienda y a mantenerla en orden. Porque de verdad, sin vosotros esto. Esto es lo que diría el jefe. Esto es lo que diría un buen líder, ¿sabes? No el jefe que te pega con el látigo. Un buen líder, compañero, amigo vuestro diría: esta tienda está levantada gracias a vosotros. Sin vosotros esto no sería posible. Hacéis que cada día esto pues, no sé, pues funcione. Esto voy a tener que colocar suelo, tío. A ver, vamos a colocar suelo. Furnish, no, furnish no es. Es build, ok. Uf, es que el suelo es carísimo, tío. Es que, mían, de verdad, ¿a quién se le ocurre poner el suelo tan caro? A ver, vamos a colocar el suelo por aquí, ¿vale? Así como una especie de camino. Ahí está. Y ahí está. Entonces, ¿qué? ¿Esta chica va a utilizar el camino o no lo va a utilizar? A ver, aquí y aquí. Venga, chica, ¿sabes? Puedes moverte, eres un poco, un poquito inútil, ¿eh? Me han dicho. Mírala, que no se mueve. Se ha quedado bugueada, tío. Esto hay que solucionarlo por la fuerza. ¿Esta chica quién es? La Restockers, ¿no? Pues venga, Restockers fuera. Y la volvemos a poner. Ahí está. Mian Gamer, cero de dinero. Muy bien. Bueno, ahora 120. La he tenido que sacar y volver a poner. Porque de verdad, no sé, se había quedado ahí loca. ¡Ah, mira! Ahora ya no es una Restocker, es un Restocker. No sé si la gente, no sé si sabes que la... Ah, vale, me estoy diciendo que la gente que va súper bien vestida, como este hombre de aquí, lo compran todo, ¿sabes? O sea, compran de todo. Son los ricos del barrio. Pues yo encantado, oye. Cómpralo todo, si lo quieres comprar todo, pues lo compras todo. Yo feliz de la vida. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué me voy como saltando sin querer? Ok, todo esto está bastante bien. Tablets de momento tengo. Vamos a dejar a ver si subimos un poquito el dinero, porque la verdad que estoy ultra pobre, tío. Con el suelo que he puesto es que solo se me ocurre a mí poner este suelo, macho. Es que es el suelo más caro, ¿sabes? De todo el juego. Pero bueno, a ver. Ropa se podría reponer. Recambios de coche también. ¿Cómo está el parking? ¿El parking? ¿Veis cómo era una buena idea cambiar el parking? Es que se peta. Bueno, ahora mismo no, se han ido unos cuantos, pero es que se peta el parking, eso mola, tío. Mola que se pete. Vale, pues la intención es... ¡Ah! ¡Ostras! Es verdad. Tengo que cambiar el cartel. Yo creo que ahora mismo lo más urgente sería cambiar el cartel para que vengan más coches, ¿sabes? Vale, de momento tenemos 2000 de dinero. La verdad es que estoy consiguiendo dinero bastante rápido. Míralo, espero que haya quedado usted satisfecho de su compra. Y vuelva cuando quiera, ¿eh? Aquí estamos, para usted. Para lo que usted quiera. ¡Mira, mira, mira! Alfonsa, es que Alfonsa limpia todo. Es que es una grande. Una grande o un grande, son hermanos, ¿sabes? Son mellizos, hermano y hermana. Entonces vienen aquí los dos Alfonsos y Alfonsa a limpiar. A ver, vamos a ir poniendo cositas por aquí para reponer, ¿vale? Y que la restocker, la reponedora, pues vaya haciendo su trabajo. Partes de coche, ¿cuántas coloco? ¿Cuánto dinero tengo? 12. Pues 12, venga. Tablets, me estaba quedando sin tablets. Vamos a colocar unas cuantas, tampoco muchas. 6 tal vez. Tengo dinero. Uf, es que me quedo sin dinero muy rápido, tío. Vale. Sombreros. 6 más, por poner. Y ropita. Pues... ¿cuánto dinero tengo? Uf, es que de verdad que me quedo sin dinero. Es que me fundo el dinero demasiado rápido. Ok. Ahora hay material, ¿vale? Para que se reponga. Pero, pues eso, me quedo sin dinero. Es lo que hay. A ver, entonces, ¿veis? Hace falta que esté colocado el suelo para que la gente, los trabajadores, digamos, se muevan por el... Soy el rey de los techos, me dice uno. Un suscriptor, mira que está por ahí arriba. Pues eso, para que puedan caminar por aquí, hace falta... Pues mira qué bien. Ah, voy a darme un paseíto, ¿vale? Mientras la tienda va progresando, tengo un guardia que me, ¿sabes? Que controla a los cacos, a la gente mala.
Tengo un limpiador, tengo de todo. O sea, ahora mismo la tienda funciona sola, ¿vale? Que se reponga todo. Y voy a dar un paseíto, que esto no lo suelo hacer mucho. A ver vuestras tiendas, ¿vale? La tienda de Zairita. Uy, qué bien. Vamos a ver la tienda de Zairita. Mira qué cuca ella, ¿eh? Así rosita, ¿eh? Es pequeñita. Antes de comenzar me ha dicho que no había hecho ninguna tienda. O sea que es la primera, imagino, acaba de empezar. Así que, oye, pues poquito a poquito esto va funcionando. Perfecto, hola Zairita. Me gusta tu tienda, es coqueta, es mola. Pequeñita pero graciosa. Mira este chico, ¿por qué tiene mala cara? Compra cositas a Zairita, hombre. Qué buena gente, yo lo sé, es buena gente. Y seguro que va a hacer una tienda increíble. Vale, sombreritos por aquí, consolas, móviles, bueno, está muy bien. Está muy bien. Me gusta tu tienda. Uy, me voy a poner aquí en el chat. Bonita tienda. Ahí estamos, preciosa. Poquito a poquito irá funcionando, me gusta. Mira cuánta gente, mira cómo viene la gente. Madre mía, sí me gusta. Que vengáis a las tiendas. Vamos a ver qué más tiendas hay por aquí. Uy, he quitado el chat sin querer. Soy nueva, me dice. Sí, ya lo sé. Madison, este no es suscriptor. Pero vamos, tienda un poquito pobre, así en toda en gris, queda un poquito fea, ¿no? Bueno, tiene el azul cielo de serie, pero es que queda un poco rara. Mira mi tienda, madre mía, ¿de quién es esta tienda tan hermosa? ¡Un caco! ¡Dos cacos! Dos cacos. Los pillo yo, ¿sabes? O sea, me da igual. Los pillo yo. Roberto Puños Duros, ¿dónde estás, tío? O sea, ¿y por qué nadie limpia? ¿Por qué está esto sucio? Ah, vale, está limpiando ahora. Vale, no te agobies, Alfonso. Tú, I'm Roberto Puños Duros. A ver si resulta que eres un poquito de puños blandos. ¿Eh? Fijaos cómo está esto de petado. Madre mía, qué tienda más bonita. A ver, ¿a quién tenemos delante? Tesco, no sé quién es. Creo que no es suscriptor. ¡Uy, me veo otra tienda grande aquí al lado! Madre mía. Fijaos mi tienda ya, el doble grosor que tiene. Es que es espectacular. Y está Pikachuxo. Este es suscriptor. Vamos a ver la tienda. Madre mía, qué tienda tienes, Pikachuxo. Más bonita. Dios, qué parque más grande, ¿no? Tú, es más grande que el mío, ¿en serio? O es igual que el mío. Es más grande, creo, ¿eh? Creo que sí. A ver. Ah, no, es igual, ¿verdad? No, o sea, sí, creo que sí, es igual. A ver, bonita tienda, me gusta. Bonita. Uy, mira el suelo de mármol. El suelo de mármol queda bien porque le da mucha luminosidad a la tienda. Mira, es que te voy a ayudar. Te voy a limpiar y toda la tienda. Porque soy un grande, ¿sabes? Porque soy buena gente. Ahí estamos, yo te limpio. ¿No tienes limpiador? Pues yo te limpio. Bien, le limpia la tienda a los suscriptores. Así es como hay que hacerlo. Vale, aquí tienes un montón de partes de coche. Yo tengo que hacer algo así. Digamos, una zona, ¿no? Cada zona dedicada a una cosa como un centro comercial, pues en condiciones, ¿no? La zona, pues, de coches o electrónica. La zona de juguetería. La zona de comida, ¿no? Yo creo que sería lo suyo. Bien, arruinarán los coches y los tendrás que pagar. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? No he hecho nada yo. ¿Veis la zona de comida? Sí. Lo tengo que hacer así, pero claro. La verdad que no me he distribuido muy bien yo, ¿sabes? No lo he hecho muy bien. Ahí te estoy limpiando, es que de verdad. ¡Mira! Tiene un Roberto Puños Duros él también. ¡Qué grande! Vale. Es que sabéis lo que pasa, que tengo que dedicarle. No he podido dedicarle mucho tiempo fuera de cámara. Y debería dedicarle más tiempo fuera de cámara para tranquilamente distribuirlo todo bien. Dejar todo en condiciones y cuando empiece a grabar pues ya tenerlo todo más o menos ordenado. Porque de momento no he podido y está todo un poco caótico. Pero bueno, no os preocupéis, poquito a poquito lo haremos, ¿vale? Muy bonita tienda, ¿eh? De verdad, me ha gustado mucho. Me ha gustado. Dejen de ecusiar, no sé qué. A ver. Increíble la suciedad que hay en mi tienda, te lo juro. O sea, de verdad, la limpiadora la tengo, pues no sé. ¿Sabéis qué creo? Creo que mi limpiadora está liada con Roberto Puños Duros. Llámadme loco. Yo los he visto ahí en la esquinita tonteando mucho. Y por eso no me limpia, ¿sabes? Haré la vista gorda, pero vamos. Alfonso, tu hermano limpia más que tú. Yo no digo nada. Pero así es. ¿Cuánto dinero tengo? 2004. Tengo muy poco dinero, tío. ¿Qué pasa que la gente no compra? O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Tengo tablets aquí para colocar? No. ¿Tengo consolas aquí para colocar? Tampoco. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a... Es que en verdad... En realidad tengo... Mian, ¿quieres subirte? Que me suba, ¿a dónde? No. A ver, tengo que... Tú, de verdad, o sea...
Vale, Alfonso. Así me gusta, que limpio y ya has vuelto de... Estabas de... Que te he visto con Roberto, hombre. Que te he visto. Que tú te crees que no, pero sí te he visto. A ver, vale, algo de comida, que la comida es barata. Y así rellenamos esto, tío, porque de verdad... Vale, con 30 mismo. Lo voy a rellenar yo a mano, ¿vale? No sé cuántos caben. Ah, mira, caben 30. Pues perfecto, todo. Al máximo, a tope, ¿vale? Así me aseguro que durante un buen rato, pues tenemos eso guay. Ok, entonces, mi intención es colocar por aquí suelo. ¿Vale? Tenemos dinero ahora mismo. El suelo está en el 6. Venga, y a colocar suelo. Esta zona tiene que quedar colocada mínimo, ¿vale? La otra zona no, pero esto de aquí sí. ¡No! Uf, qué susto. Vale, esto de aquí sí, ¿vale? Aquí ya de momento lo voy a dejar. Pero aquí sí, porque aquí quiero colocar más cosillas y así la gente puede venir a comprar más cosas, ¿vale? Entonces, de momento con dos cajeros tengo suficiente porque, como veis, el cajero no se llena. Los cajeros, o sea, no se llenan de gente, están bien. Así que no creo que necesite poner más cajeros. El cartel es importante. Me pica el ojo. Pero necesito ampliar, como digo. Voy a poner aquí otro apartado de comida, creo. O sí, creo que sí, que lo voy a colocar aquí, ¿eh? Aquí al lado voy a colocar otro de comida. A ver, colocamos aquí. ¿Dónde está el tema de la comida? Workers, no. Furnish. Comida, comida, comida. Esto. ¡Dios! ¿800 cuesta lo de la comida? Madre mía, qué caro. Es carísimo, ¿no? Vale. Ahí está. Ok. Y habiendo colocado otros de comida, pues venimos por aquí. Otros 30. ¡Pam! Y rellenamos al máximo. Ahí está. Ahora tenemos ya... Uy, no sé ni dónde miro. Es que no me acostumbro a tener la cámara ahí, en serio. A ver, voy a colocarme un poquito bien. Ya tenemos aquí pues todo esto de comida. Vale, la ropa en este lado. Juguetes. Uf, juguetes no me quedan casi, ¿eh? Vamos a colocar por aquí... Juguetes, 30 mismo. Pues 30. Venga. Y que se vaya reponiendo, poquito a poquito. Vale, ropa. De momento hay. Sombreros, de momento. ¿Tú qué pasa? Que la gente hoy... Uy, está la gente como que no compra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estamos a final de mes y ya no hay dinerito para comprar. No sé, me da la sensación, porque macho. Vale, móviles, móviles, móviles. Ya decía yo que me olvidaba algo. Cogemos móviles. Ahí lo tenemos. Uy, te has pasado un poquito, ¿no? Con los móviles. Vamos a coger aquí 8 móviles. Vale, 8 teléfonos. Que es lo que... Y repongo yo mismo. De verdad, es que lo estoy haciendo todo yo por el reponedor. O sea, no entiendo. Lo estoy haciendo yo todo por todos. Ah, mira, aquí me limpiáis vosotros. Vale, muchas gracias. A ver, vale, videoconsolas de momento hay en este lado. Así que de momento lo vamos a dejar. Ok. Es que realmente tendría que... invertir, tío, en esto. Las consolas y... Las consolas dan bastante dinero. Pasa que también me estoy dejando muchísimo. A ver, en este lado, ¿qué podemos colocar, chicos? Es que quiero colocar como al lado y lado, ¿sabéis? O sea, por este lado y por aquí también. Entonces, no sé muy bien cómo hacerlo. O coloco aquí comida. Juguetería la puedo colocar por aquel lado. Sí, aquí voy a dejar este pasillo, ¿vale? Para que se pueda pasar tranquilamente. Al igual, fijaos lo que os digo, ¿vale? Al igual lo que hago es... ya lo diré, macho, los juegos. Aquí colocar otra estantería más de consola. Y en la parte trasera, todo esto, ¿vale? Estantería de juegos, ¿vale? Así en este lado tenemos los videojuegos. Y en el otro lado, pues las consolas. Yo creo que quedaría guay así, ¿no? Móviles y demás, yo creo que con lo que tengo aquí ahora mismo, de momento hago. Quiero hacer una zona que sea todo de ropa y de sombreros, ¿vale? Todo unido. Al igual, esa zona es esta. ¿No? Yo creo que podría ser, ¿verdad? Que me ahogo. Vale. Entonces, si quito aquello, aquí me va a quedar este hueco. Que lo podría dejar, pues, para nada. Para poner aquí, tal vez, otro cajero. Sí. Lo voy a hacer así, ¿eh? Ah, vale, vamos a colocar aquí el suelo. Vamos a hacer así. Vamos a colocar suelo por aquí. Ahí está. Me voy a fundir el dinero, lo sé, pero es necesario, ¿vale? Aquí suelo.
y aquí suelo. Y aquí más suelo. Y aquí más suelo. Vale, chicos, me estoy gastando muchísimo dinero. Tú, de verdad, hoy estoy, madre mía, increíble. Hola, Zairita, ¿qué tal? Pues eso, no sé. Vamos a colocar... Es que necesito reponer, tío. Necesito reponer consolas, por lo menos 8, pues 8, tío. Es caro, me quedo casi sin dinero, pero hace falta. Las consolas tardan en venderse, ¿vale? Pero claro, me dan mucho dinero. Entonces sale a cuenta, ¿vale? Aunque sea a largo plazo, pero sale a cuenta. Y los videojuegos también. Cosa que... Sí, vamos a reponer porque no me quedan tantos. ¿Cuánto dinero tenemos? Vale, 800, no tengo mucho dinero. Pero podemos colocar 15. Podemos colocar 15, venga, repongo yo mismo. Ahí está, vale. Entonces, tablets de momento tenemos. Comida tenemos. Ropa prácticamente no tenemos, ¿vale? Voy a invertir un poquito en ropa. Ahí estamos, increíble. 15, pues 15 mismo. Sí, total. Pues lo reponemos. Ahí está. Genial. Se ha rellenado, bueno, no del todo, pero casi del todo, ¿vale? Con eso me sirve. De momento para ir aguantando, ok. Y ahora con todo más o menos hecho. No tengo dinero. Estoy a cero de dinero. Es que son muchas cosas, tío. En realidad son muchas cosas. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a... No, 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 la E que hago dándole a la R. No sé qué estoy haciendo. Movemos, ¿vale? Quiero mover. ¿Dónde se movía esto? Upgrade, furnish. Aquí. Y ahora cogemos y movemos el gorro, ¿vale? El tema de los sombreros. Y lo vamos a colocar. Pues mira, sombreros en esta esquina, ¿vale? Y ahora venimos al tema de la ropa. Cogemos la ropa y la colocamos. Dios, si puedo caminar, gracias. Y la colocamos aquí, ¿vale? Entonces o al revés. Al igual lo hago al revés. A ver, un momentito. Esto aquí. La ropa aquí, ¿vale? Y esto. A ver, por favor, ahí está. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es colocar por aquí, pues, zona de ropa. Y aquí un par de... un par de sitios con sombreros. En este lado creo que voy a colocar más estanterías, ¿no? Para, digamos, optimizar todo el espacio. Creo que sí. Vale, no os estoy leyendo mucho, ¿eh? Hiciste un movimiento raro, bailabas a la vez y saltaba. sí, no sé qué, me he bugado con algo, no sé con qué. Vamos a limpiar por aquí. Pues eso, chicos. Disculpadme si no os leo mucho, ¿vale? Pero tened en cuenta que estoy centrado jugando y muchas veces, pues, no leo, ¿vale? Me pasa en todos los juegos, ¿eh? Me comentáis por el chat y es que ni me entero porque estoy aquí tan obcecado con, ¿sabes? Con hacer crecer la tienda y comentar que se me va. ¡Mira tú qué parking que tiene! ¡Madre mía! ¡Más hermosa! ¡Increíble! Mira esa chica que sale, mira qué sonrisa lleva en la cara. Esa es la sonrisa que se te queda después de comprar en mi tienda. Eso es la sonrisa que lleva todo el mundo, ¿me entiendes? Mira a este tío sonríe, este pues sonríe, este también. ¿Por qué? Porque así es como se viene a mi tienda. Se viene sonriendo. Voy a poner aquí sombreros, que esto está un poquito pobre. Sombreros. 10. Venga, y reponemos pues nosotros mismos. Porque no se me caen los anillos por reponer. A mí no. ¡Todo! ¿Qué he hecho? Le he vaciado. No vacíes. Oh, de verdad. Me da una rabia cuando hago estas cosas tan absurdas, tío. Vale, quería limpiar y me he puesto a... eso, a quitar las cosas. Vale. Entonces, ¿cuánto dinero tengo? Muy poco. Tengo muy poco dinero, tío. Y es que si me va el dinero... Bueno, pero tengo muchas consolas, tengo mucho material, ¿vale? Tengo invertido mucho en materiales. Así que vamos a limpiar. Yo que sé que aquí se les ha caído Fresh Switch o algo. Ok, juguetería me queda poca, comida mucha. Muy bien. No sé qué está diciendo, no sé qué de que necesita dinero, Madison. Está a menos 1000 el chico ese, no sé quién es, pero... Está diciendo, por favor, necesito dinero. ¿Vamos a hacer de prestamistas o que le dejo dinero? Es que creo que no se puede dejar dinero, ¿no? O igual sí. Ostras, no lo sé, si se puede dejar dinero, la verdad, no tengo ni idea. Hombre, molaría que se pudiera dejar dinero, ¿no? Pon otro cajero, así trabajo, dice. ¿Queréis trabajar? Bueno, es que no sé si tengo para otro... Hombre, al igual sí que me convendría poner otro cajero. Es que no tengo dinero, tío. Ahora pondré otro cajero. Voy a poner otro cajero, ¿cierto?
Venga. ¡Hala! Y que trabajen para mí los suscriptores. Venga, ahí, esclavista de... ¿Sabes? Os doy con el látigo. Trabajad para mí, pequeños. Pequeños cracks. A ver, pues no me llega de momento. De hecho, estoy perdiendo dinero, macho, con los... Tanto dinero que gasto en trabajadores. Es que no compra. ¿Por qué no compra la gente? Necesito algo, tío. Necesito que sea la tienda más bonita. ¿Por qué no compran? Es que como que me compran poco, tío. O viene poca gente. De verdad que no lo entiendo, pero... no sé. Me da como que viene poca gente, tal vez. No, es que hay muchos coches. ¿Por qué se vende tan poco, entonces? A ver, tal vez por el tema de construcción así, de hay que poner cosas bonitas. Vale, me dice que tengo que seleccionar esto aquí en grande. Selected. Ah, vale, aquí. Ok. Ah, las luces estas al igual también hacen que sea la tienda más bonita. Y al ser más bonita, teóricamente llega más gente o, no, o compra más gente, no lo sé, pero ayuda a la tienda. Entonces no sé qué hacer. Skylight. ¿Qué es esto? Ah, techo de cristal. Speaker. ¿Cómo que speaker? ¡LOL! Para poner musiquita. Podemos colocar el techo para poner música. ¿Qué me estás contando? ¿Ponemos música? ¿A qué pongo música? ¿A qué pongo música? Podemos colocar... A ver... No me deja. ¿Por qué no me deja? A ver, un momento. Le doy a speaker y no me deja colocar techos. ¿Por qué no? No sé por qué no puedo. Bueno, es igual. No se puede. Ostras, pero es interesante. Ahora mismo no tengo mucho dinero para eso. Así que prefiero, ¿sabes? Vale, voy a colocar el cajero. Como me habéis dicho, así lo colocaré. Pues mira, justo aquí. Lo malo es que al igual la maceta esta, la planta, me molesta un poco, ¿verdad? A ver, build. No, build no, es en furnish. Ok. Aquí está. Ya sé que me habéis dicho también que coja los cajeros automáticos, pero también valen más dinero. Y de momento, 2x1, ¿por qué pone 2x1? ¡Es verdad! ¿Ahora qué pienso? Estoy colocando los cajeros un poco mal. Puedo colocarlos unidos. Es verdad. A ver, un momento. Que me parece a mí que la he liado parda. ¿Y si hago así? Ajá. No. Así, aquí. Tampoco, macho. A ver, un momento, que me aclare yo. Aquí se puede colocar. Yo he visto que aquí me ha dejado durante un momento. Así. Ah, no, pero está mal, ¿no? Así. Están como montadas una encima de la otra. Tendrían que poderse colocar una al lado de la otra. Ahora que estoy pensando. Vale, a ver, vamos a un momento a quitar esto. Decídmelo un momento en los comentarios, pero yo creo que tendría que poder colocarlas como que, ¿sabes? Una pegada a la otra. Sí. Para que sean más eficientes. O a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor me estoy viniendo arriba y no se puede. A ver, dinero. Upgrade, supply, furnish. A ver. Es que claro, necesitaré otro empleado. Coloco uno automático. Voy a colocar un cajero automático, tío. Venga, de perdidos al río. A ver, ¿cómo lo coloco? Lo puedo colocar aquí. Debería quitar la maceta esta, la planta. Pero claro, si quito la planta... Y si coloco esto así... Vale, podría colocarlo ahí. Tampoco me interesa colocar eso ahí. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto, ¿vale? Lo de los coches. Y voy a poner aquí el cajero este... Creo que sí. Y pondré otra zona solamente para el tema de los coches, ¿vale? A ver, vamos a... Vender esto. Ok, y ahora cogemos furnish y colocamos aquí esto. ¡Hala! Me he gastado 2000, pero tenemos aquí otra zona de venta. ¿Qué te parece? Automática, yo creo que está guay. Vale. Tenemos eso ahí. Tenemos todo esto bien.
Vale, Roberto Puñoturo se está quitándolo todo. Esto está muy sucio. No sé, ¿esta chica limpia o no? Vale, sí, limpia, limpia. Le cuesta un poco, pero limpia. Ok, y nos queda pues esta zona de aquí, que la vamos a reponer ahora mismito. Vamos a hacer así. Compramos otro de sombreritos por aquí. Y compramos otro de ropa por aquí. ¿Y puedo comprar más? ¡Oh, que sí! Bueno, 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 pues compramos. Ah, ¿cuánto me cuesta? Me estoy flipando, ¿verdad? Compramos otro más de ropa aquí. Y otro más de ropa aquí. ¿Y más de sombreros puedo? ¿Cuánto dinero tengo? Uf, ya no puedo. Así, chaval. Zonita de ropa, ¿qué te parece? Increíble. Y ahora viene cuando no tengo dinero para para abastecer todo esto. A ver, ropa. Mucha. Cabe, no sé cuánta cabe, pero cabe muchísima en cada uno. Así que vamos a coger un montón. Yo que sé, ¿cuánta ropa cojo? 50 de ropa, 2000. Pues 50. Ahí está. ¿Vale? Y lo voy a reponer yo mismo porque es que si no... Vale, son 36. Reponemos por aquí. Y reponemos por aquí. Vale, la pregunta es, ¿la gente puede pasar por aquí perfectamente? O sea, ¿la gente puede hacer así? ¿Por qué yo no puedo pasar? ¿Por qué no puedo pasar? ¿La gente no podrá pasar entonces o sí? Sí, ¿verdad? Sí, 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 están pasando. Vale, vale, vale. Ok, pues tenemos ya la zonita ahí todo guapa. Nos falta la zona de sombreros. Y con esto y un bizcochito, yo creo que, madre mía, ¿no? Creo que ha estado bastante guay, ¿eh? Si estuviera mi mamá en la tienda, te vacía todas las camisetas. Vaya cracks. A ver, voy a colocar los sombreros. Vale, sombreros por aquí. Y sombreros, no, al 2, ahí está. Y sombreros por aquí. Aquí. Ahí estamos. Ok. Guay. Y ropita, más ropita por aquí. Clothing. Dinero tenemos bastante, venga, vamos a poner por aquí. Son 36 lo que cabe. Uy, espérate que no tengo dinero. Vale, pues vamos a poner 25, ¿no? Pues 25. Ahí está. Perfecto, tío. Fijaos cómo está todo esto ya de ropa. Madre mía, uy, es que no sé ni dónde miro. Ahí está. Pues nada, chicos. Me están hablando por aquí. Pues nada, creo que lo voy a dejar por aquí. Ha estado la verdad que bastante guay. Vamos a guardar la partida. Save. Manualmente. Teóricamente tiene auto guardado, pero bueno, yo por si acaso siempre lo guardo manualmente. Porque sí. Así que nada, espero que os haya molado el vídeo, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Ha estado bastante guay. Hemos avanzado un montón. Y nos despedimos con algunos de vosotros. Ahí está, Supermian. Perfecto. Pues nada, no, no os pongáis delante, por favor. No os pongáis delante. Ahí está. Pues nada, chicos, que lo dejo por aquí. Que espero que os haya molado muchísimo. Que ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un pequeño like, comentando y compartiendo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto. Adiós.